Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este su programa y hoy empezamos con todo. Y bueno, quiero darle las gracias a mis coconductores, a Michelle Díaz, mi Buen reina inicio de hermosa, semana. Muchas gracias, mi Shanix. Feliz de muñequita estar aquí linda que contigo. tanto quiero, Ailed Ramírez. ¿Cómo estás, Ailed? Ya Hola. recuperándote Ya de recuperada. tus Todo lo que pasó. 1500 cirugías plásticas. Todas las cirugías, ya con toda la actitud. En No, lluvia y no, sin no. lluvia, Quedaste muy con guapa. todo. Y está con nosotros Artemio, Hola, Artemio Yannick. Sánchez. ¿Cómo Un beso estás? para todos. Feliz de la vida estar contigo. Un beso para todos. Gracias. Y bueno, hoy nos acompaña también a conducir el programa Irene Moreno, quien siempre tuvo un programa en Radio Fórmula, y ella es una sexóloga y vamos a hablar sobre varios temas y ella nos va a Sí. dar su punto de vista desde el punto de vista sexual. ¿Cómo estás, Irene? Shanique, feliz y muy honrada de estar contigo en tu programa. Qué padre. Gracias, mi amor. Bueno, pues quiero decirles de que la abuelita de... Es increíble. Dejó Laura Zapata a su abuelita en manos de dos enfermeras. Y cuando llegó antes de lo que ellas esperaban y se las encontró nadando en su alberca, borracha No, de bueno. su alcohol, mientras que tenían que estar cuidando a una Una señora abuelita. que cumple, ¿cuántos años? 102. 102 años, Dos 102 años, y la años. dejaron sola para Wow. irse a nadar en su alberca, para No, qué horror. emborracharse con su... Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice al respecto Laura Zapata, tanto del cumpleaños de la abuelita número 102, De las como de enfermeras. las enfermeras y como de Thalía. Llegan a cumplir 102 años y bueno, pues yo me siento de verdad muy emocionada, me siento muy gratificada, me siento muy bendecida con la presencia de mi abuela en mi vida, que no les voy a decir cuánto tenemos de conocernos, ya saben su edad, la mía no, pero desde que yo nací estoy con ella y ella está conmigo y pues para mí es lindo, es conmovedor ver sus transformaciones y los cambios que ha tenido, pero yo le agradezco a Dios que ella está. Sí, claro, por supuesto, sí, estamos en contacto. Yo mandé una pequeña invitación de que hoy iban a partir aquí su pastel y me mandó decir, ay, qué linda, qué hermosa, qué preciosa. No, estamos en contacto, ella está muy pendiente definitivamente. Chapó con Thalía, que pues es la única de las otras nietas que está siempre presente. Oye, Sigue Laura. apoyándote con los gastos de su Sí, abuela. por supuesto, sí. Pues le da mucho gusto, le pregunta por sus hijos, le manda a saludar a Tommy, le pregunta que cómo está y que cuándo viene. O sea, todavía la reconoce. Sí, claro. Dice mi vecina, oye, estaban tus muchachas y las enfermeras borrachas nadando en tu alberca. No, es como para morirse, para morirse. Morir, Sí, cómo claro. no, claro, Pero porque ¿qué crees? Que la qué enfermera peligroso. que yo tenía, que además se la recomendé a Laura Zapata, que afortunadamente me di cuenta, nos robó una fortuna a mi No. mamá, a ella ya no. Pero yo fui y dije a las autoridades, la enfermera nos robó, vean el cheque, alguien la delató, todo, y quién sabe cuántos cheques se ha de haber robado. Robado. Y yo se le había recomendado para que cuidara a la abuelita de Laura Zapata, y es de esas No, bueno. enfermeras, como Ajá. tantas otras, que cuidan a las personas muy mayores, de 100 años, ya es un poco, es mayor, Claro. o que cuidan a los bebés. Entonces, ¿qué hacen? Que como el bebé está dormido, la abuelita está dormida, se ponen a Buscan, esculcar. aprovechan, Claro. buscan y Sí, abusan. es un abuso de confianza. Y Bueno, a ver además de qué ser un roban. delito, moralmente es inaceptable. Y Sí, no. yo le dije a la policía todo. ¿Dónde estaba? Que estaba trabajando, me dijo, yo te la detengo acá, pasan por ella a tal hora, no sé qué. Todo. Le dijo, no te puedo pagar hoy, pero mañana te pago. Pero alguien le avisó a ella. Claro. Y Uy, la se policía fue. nunca llegó y la agarraron como 7 meses después y de toda la fortuna que se robó de mi mamá, creo que pagó 4,000 pesos y otra vez la dejaron libre y otra vez ya se desapareció. Sí, Para seguramente que han de estar sigan por ahí. siendo Robando a eso alguien. a otras No, qué horror. abuelitas. No. Qué horror Tengan que exista cuidado. gente así y también, pues nosotros con qué confianza, ¿no? Ya contratamos a alguien y deja tú los robos. Hay muchas personas, enfermeras, que abusan de los niños, que abusan de los señores Que grandes, les que les pegan. pegan, Sí, claro. esto es Bueno, muy pues común. qué peor caso que el de Eduardo Yáñez, que mientras que él estaba en Estados Unidos jurando que esta familia a la que le daba casa, comida y sustento,
se les cayó o le pegaron, nunca le llevaron al doctor, y para cuando él ya llegó, tuvieron que cortarle el brazo a su abuelita desde el hombro. Ay, no. Porque ya estaba gangrenado, y cuando le hablaba a su abuelita, a su mamá, perdón, siempre le decían, está dormida, pero está muy contenta, ¿eh? Está muy contenta. Y estaban abusando. Y le mandaba de fotos. Ella. Ay, qué horror. No. Señora, qué eso es feo. Muy triste, y también ha subido muchísimo el índice de personas que abandonan a sus abuelitos y a las personas que los criaron en lugares, en asilos, y ni siquiera los van a mirar, ni siquiera van a cerciorarse que estén bien, que les estén dando un trato digno. Entonces, yo la verdad seguido voy a asilos y es muy triste la situación en la que se encuentran estos señores, ¿no? Cuando dieron todo, personas, hijos, que los sacan de su casa para quedarse estando vivos. O sea, eso es inconcebible. Exacto. Oye, el abuso sexual que hay, nadie piensa que los ancianos pueden ser sujetos de abuso sexual, como que más lo enfocamos a los niños o a los jóvenes, sí. Pero tristemente los ancianos y las ancianas son sujetos de abuso sexual muy comúnmente y por parte de estos enfermeros sin escrúpulos, no decimos que todos lo sean, pero también es un asunto bastante grave del que nadie habla, porque además hay vergüenza detrás de todo esto. Claro. Como se dan cuenta que de todas maneras ni los van a ir a visitar. Claro. Que les, igual que con la gente que está en los manicomios o en los hospitales o la gente que se internan por problemas de adicción, ahí es donde más los violan, sí, y les pegan. Uy, sí, y sí. Como a esos ya nadie les cree porque ya tanto dijeron. Claro. Sí, claro. Esa es la excusa. Sí, dicen, no, ya alucina, ya no crea, inventan. Qué horror. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado en manos de quién dejamos a nuestros familiares, a nuestros hijos. Sí, no sabes. Lo sabes, o sea, hasta a mí, la ratera me la recomendó una agencia. Claro. Que le hicieron todas las pruebas y a mí me caía perfecto. Claro, porque o son sea, muy ¿cómo inteligentes. Le haces? ¿Cómo le haces? Sí. Hay gente horrible. Pues ya hay que poner cámaras y estar cerciorándose por las cámaras. Ahorita ya hay muchas cámaras, pero no hay que avisarles que están las cámaras, no. Que no se den cuenta para que los vayas monitoreando y ver qué están haciendo con tu familia. Sí. Bueno, pues quiero decirles que hay un video de Cristian Castro que se cambió de religión, sí será, en River Church. Ay, pero es que tenemos el video. En lo que me encuentran el video de Cristian Castro, ah, mira, ahí está. Ahí está. Está con esta chica colombiana, que por la que dejó está plantada a su hija. A ver, quiero Irene Moreno que me expliques. Sí, el instinto sexual es el, después del instinto de supervivencia, creo que es el más fuerte que tenemos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Somos capaces de todo. Por sobrevivir, por tener sexo y por comer, de sí. Matar. Sí, bueno, el impulso sexual es el impulso primario, ¿no? Eso es lo que permite además que nos reproduzcamos y que la especie humana y, bueno, las especies en general sigan vivas. Pero Cristian Castro, por ejemplo, le prometió a su hija, a Rafaela, a la que sí lo dejan ver, porque a las otras dos no se los dejan uh-huh. ver, uh-huh. le prometió, te voy a llevar a Disneylandia, ya tenía descuento, dos uh-huh. por uno, todo. Todos los juegos incluidos por ser Cristian Castro y demás, y sí fue a Colombia, y en Colombia conoció a una chava. Y dijo, lo que bueno. llegaba por los niños. Y entonces ya se le olvidó llegar por su hija. Ay, sí, no, pero fíjate que esto va más allá. Mira, los seres humanos. Ya, hasta la iglesia lleva a la chava. O sea, los seres humanos sí tenemos. Bueno, el impulso sexual es algo que aprendemos a controlar. Cristian Castro ya no es un adolescente uh-huh. que no pueda tener noción o no está loco, enfermo, suponemos. Uh-huh. Y que es una persona adulta que sabe ser responsable. Entonces. Claro. Como que porque el impulso no le permitió, pues no, entonces no tiene... No, es justificación. No es justificación, no. Porque esto les duele a los hijos y claro. deja una memoria, una huella ya de abandono. Ya se queda marcado. Para siempre. Y entonces repiten historias con sus propias parejas en un futuro, abandonadoras, ¿no? Uh-huh. Que vayan a repetir esta triste historia una y otra vez. Y no se vale, yo creo que Cristian tiene que reflexionar. Pero por una calentura hasta ¿sí? la iglesia para claro. y se le olvidó la hija. Que dice no, que más mal. Vale, ¿no? Un par de tetas que un sí. par de carretas. Jalan más un par de tetas que pues un par sí. de carretas. Aquí hay un ejemplo claro. Sí, un ¿verdad? Ejemplo pues sí. clarísimo. Qué triste. Y espero que su hija no lo perdone. Y hablando de sexo, al volver, Harry, el príncipe, uf. Que va a seguir siendo príncipe, pero ya no le van a ya no se van a referir a él como su alteza por una calentura de su esposa que lo trae cachetando las banquetas, fue capaz de dejar la realeza. El reino. Uh-huh. Ya volvemos. Es de mis adorados guapayazos que me los trajo mi Martín Ortega hermoso. Te mando un beso, Martincito. Y quiero primero saludar a Gama,
Ay, gracias, qué privilegio, órale, muchachos. ¿Cómo ven, eh? ¿Cómo ven? Es que soy primero. Es como mi bebé. Y luego, sí. Ahora, que es una chulada, siempre se ve tan limpio, tan... como tan decente, tan buen niño, etcétera. Y bueno, está con nosotros Platino, que es aquí el grandulón, ¿sí? Di hola para la gente que está en radio. Hola, hola, hermosos y hermosas. Ay. Y está con nosotros nada más y nada menos que Alfa, que fue el novio de mi hija. Ah. Casual. Casual. Sabía que iba a tirar esa bomba. Casual. ¿Ya están grabando? Bueno, iniciamos la semana. Hombre, quiero honor. Ok, Michelle, ¿qué sientes? Nada. Ay, ¿vamos con el psicólogo? Estoy arrepentida de haberme despertado el día de hoy. Arrepentida. ¿Pero por qué? Porque ya pasó. Yo no me acordaba de eso. Y tú me lo recuerdas. ¿Pero qué? ¿Tanto te dolió? No me dolió, pero no me quiero acordar de eso. ¿Se fue con otra? No, pero no me quiero acordar de eso. Ya. A ver. Está increíble la canción, la verdad, escúchala. Es que ya está. ¿Qué hiciste, Alfa, que te...? Hice canciones, hicimos videos. Está increíble, la verdad es que la gira estuvo muy pesada. Está tan enojada contigo que dice que está arrepentida de haberse despertado y venido al programa. Pues cada quien se arrepiente de lo que quiere, fue una bonita experiencia y hasta ahí me quedo. ¿Le pusiste los cuernos? No, hombre, jamás. ¿Le pegaste? No, hombre, nunca. ¿Le bailaste? Siempre. Eso sí, eso sí. Y bueno, ahorita están promoviendo su canción Hecha para allá. Hecha para allá. Que, bueno, la que más me va a gustar a mí siempre es la del mango, ¿no? Esa ya se hizo historia, ¿a poco no? Y la de ping-pong también está padrísima. Sí, ping-pong. Pero la del mango es la chida. Ah, bueno, no. Sí. Pero si a él le gusta ping-pong, déjalo. El mango ¿cuántos nos millones tiene el mango? Casi 23. 3 millones. Casi 300 millones. 300 mil millones. Lo vi ayer y 300 millones nada más. 300 millones. De vistas, ¿no? Más de 300 YouTube. Millones. Órale. Es que el mango es el mango. Sí, la verdad es que el mango es el mango y relajado sabe mejor. El mango es el mango. Sí. El mango es el mango. Y bueno, precisamente íbamos... ¿De qué íbamos a hablar? Estamos hablando de la realeza. Que ahorita nos van a decir ustedes dónde se van a presentar y todo. Pero antes de que ustedes llegaran en el bloque anterior... Estábamos hablando de por qué quiero decirles que Irene Moreno es una sexóloga muy conocida en México, que tuvo mil años, mucho antes que yo empecé en el radio con su programa de sexo. Y lo que es muy importante es que estábamos hablando de cómo por una calentura el Harry, el príncipe Harry, prefiere que ya no le digan príncipe, va a seguir siendo príncipe, pero ya no le van a decir su alteza real. Ya se cambió de país. Pero déjate eso, ya no le van a dar ni un centavo de la corona. Nada. Y no solo eso, sino que el castillo que les habían dado para que vivieran, se los quitaron. Locas. Y ese castillo, la reina invirtió 3 millones de dólares para que le gustara la Megan. ¿Y qué crees? Ahora tienen que devolver los 3 millones de la remodelación. Pues sería justo, ¿no? Es lo más justo. Pero fíjate, Shanique, esta es una historia que se repite en el Reino Unido. Porque en el Reino Unido y en el mundo. Y en el mundo. La pero bueno, su bisabuelo, su tío bisabuelo, hizo lo mismo. Hay incluso una película, un libro que se llama El Reino, Mi Reino por un Amor, en que el que le tocaba ser rey no era el papá de la reina Isabel, era al tío. Y él se enamoró de una mujer que además, imagínate, para la época era divorciada, bueno, estaba casada y además era divorciada. Y no tuvo, nunca pudo darle. Y se fue a vivir a Nueva York con ella y la verdad es que fue repudiado y terminó por el pueblo, porque dejó el barco rey, ahí, y el rey Jorge, finalmente, él no quería ser rey, no tenía la vocación, él decía, hermano, por favor, yo no, le dijo, sí, pues ahí te ves. Y ese es el video que por calentura y porque la Megan le dijo, yo quiero manejar y quiero ser actriz y hacer mi serie y todo, y me quiero ir, vámonos, él dio este discurso. Vamos a oír una cosa breve y luego me dejan que yo lo traduzca. Y mientras que él habla, ahí está cuando llegaron a donde, cuando se despidieron del reino. A ver, ¿qué le dijo ahí? ¿Dijo algo o no? No. Ahí nada más va pensando. ¿Dijo algo o no dijo nada? Nada más está pensando. Buenos días. Ahí está. Good evening, everyone. And thank you very much for being here for Centerbody, a charity that myself and Prince Aiso created all the way back in 2006.
to honor our mother's legacy in supporting those affected by HIV and AIDS. Déjame, begin, déjame yo hablar mientras que dice, bueno, diles qué dijo. Ah, bueno, lo que dijo es que todos lo conocemos desde que nació, que él ama a la corte, que no se va a alejar de la corte, pero que tienen, que no fue una decisión impulsiva, o sea, fueron varias encamazos y revolcones antes que se eso no dijo, ¿verdad? No, pero bueno, pero eso deducimos nosotros. Y que definitivamente, pues ellos quieren ser felices. Y lo primero que hizo Meghan Markle al llegar a Canadá fue agarrar su carro e irse a recoger al aeropuerto una amiga de ella. Con toda la prensa atrás, por supuesto. Uh-huh. Pero miren, por una calentura, no vayan a dejar ustedes a los guapayazos. Ah, no, no. Hay muchos casos de esos que se desbaratan grupos muy talentosos por una calentura. Sí. A ver, bueno, mujeres, lo que hacemos para ustedes, ¿valores? Pues los Beatles, ¿no? Los Beatles también, exacto, son un ejemplo de la... Yo cono. Sí, claro, lo que hicieron esas relaciones, destruyeron un grupo, un equipo. Así que aguas, muchachos. Sí, con cuidado, guapayazos. Lo que deje y luego lo que... Lo que primero por las que mujeres, deje y, lo, valoren, y luego lo que valoren. Lo que atonte. Oye, dejó el reino por amor y fíjate. Mujeres, valoren. Pues bueno, es que difícil, pues, dejar un reino. Mira, fíjate, tú en vez de dejar el reino por un amor, dejaste al amor por nada. Pues no fue por nada, la verdad es que tenemos mucho éxito, mucho trabajo, gracias a Dios, muchas giras, muchas, mucha música, mucho amor para dar. Yo quiero decir, pues que chicas, dense cuenta que el príncipe dejó la realeza por su novia, por amor, y sus novios no pueden dejar de darle like. Y su chacal no. Ajá, y su chacal no deja de darle like a todo el mundo ahí en Instagram. No, valoren. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Le está saliendo sangre al alfa. Yo lo escuché, pero bueno. O sea, aquí el problema. Es nuevo sencillo hecho para allá, para que lo escuchen y lo vean. Está guapa, genial, la verdad. Lo hicimos, no, con mucho cariño. Con él no me pasó eso. ¿Qué te pasó? Okay. Nada, no me pasó ya, nada. Ya. Simplemente se acabó. Ya, algo que hay ahí, pues ya. Se acabó la calentura. No, mucho trabajo. No lo odio. La calentura. O sea, no lo odio, ni tampoco le guardo rencor. Simplemente ya, ese ciclo ya se cerró. Ay, pero, qué bonitos, bravo, 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 qué bonitos los dos. Ya podemos hablar de Chapa ya. Fue una relación. Oh, sí. Seguimos, seguimos. Yo sí quiero saber que cuenten bien, ¿no? A ver, cuéntese historia y luego cuéntese. A ver, empecemos por ti. Voy a hacer de cuenta que estoy en una relación de pareja. 10 puntos para Alfa, 10 puntos para Michelle. Vamos a ver cómo empieza este round. Me gustó eso, me dice, habla bonito. Yo siempre voy a hablar bonito, la verdad es que, como les dije, fue una experiencia muy bonita, nos la pasamos muy bien, solamente que los trabajos, era demasiado el trabajo, mucha carga de trabajo, nosotros estábamos de viaje, estábamos en plena gira, la verdad es que no podíamos estar tanto tiempo juntos y se decidió nada más separarnos, fue todo. La ¿cuánto verdad es que... duró la relación? Dos años. Pero bueno, pero un día y una noche. Bastante tiempo, la verdad. Ahora tú di. La calentura ya fue todo. Ya no, la versión, la versión. A ver, no podemos hablar todos al mismo tiempo porque la gente no nos oye. La gente no nos oye si hacemos 15 conversaciones. ¿Qué pasó? Pues eso mismo, o sea, ya la verdad ya no nos llevábamos tan bien porque no podíamos mirarnos, pensábamos muy diferente, tenemos caminos diferentes en la vida y pues cuando nada concuerda, pues la gente se tiene que separar, ¿no? ¿Pero por qué no lo saludas? Sí, lo saludo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no vi. Bueno, ¿quieren ver a la Meghan Markle conduciendo su auto hacia el aeropuerto ella solita? ¿Con guaruras o sin guaruras? Sin guaruras. Sin guarura era ella solita. Ah, mira, ahí está, conduciendo su auto para ir a recoger a su amiga. ¿Y el auto es fino? Tampoco le veo así gran. ¿No? Pues ni siquiera está lavado el auto, Shanigo, está todo mugroso. Y ella con ese gorrito, la verdad es que pues no es de imagen. Tienes razón. No, es que acababa de llover. Pues deben 3 millones. ¿Cómo va a traer un buen carro si deben 3 millones? Se le acabó el reinado. Tiene que trabajar ahora para sacar. Debe haber estado nevando o algo así, ¿no? Y precisamente el papá de Meghan Markle, que no fue invitada a la boda, dijo, lo único que mi hija hizo fue abaratar la familia británica. A la familia de la realeza. Imagínate que su papá...
propio padre así diga, está fuerte, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿qué no dijo la mamá de la esposa de Edwin Luna cosas horribles de su propia hija? Sí, claro. Que no hay mamás que tiren a sus hijos en la basura. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte con la canción de los guapayazos, que es Hecha para allá. Bueno, pues, y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Y ellos, relajado, relajado, relajado. Y las bocas, relajada, relajada, relajada. Ok. Bueno, vamos rápidamente a la fiesta de la lujosísima fiesta del... De María Fernanda, la hija del Canelo, que la verdad fue una fiesta que... Tiró la casa por la ventana el Canelo. Fue una fiesta con mucha inversión, miren esto. Y eso que eran dos años, imagínate. Tienes que describir llena. Para la gente que no tiene tele. Bueno, la temática de esta fiesta fue el Lago de los Cisnes. La verdad es que, bueno, el salón fue adaptado para que pareciera como si estuvieran en la película de Disney. Pero parece que están en una alberca, yo veo. Sí, como si con camastros. No, hay de todo, hubo de todo. O sea, hubo salón, hubo camastros para las niñas, hubo alberca. Hubo de todo, había jacuzzi. Ahí está la carpa. Una carpa tipo 2 años. Imagínate a los 15 años. Sí, o sea, no, a los 2 años la casa. Voy a comprar el castillo que no quisieran los otros, ahí lo va a hacer. Mira, eso es cuando no hay problemas de presupuesto, ¿no? No, pero nada de problemas. Sí, cuánto, todo es lo que los cisnes. De hecho, mandó a hacer atrás un mural que se ve al fondo, es un mural como con un cielo. Que bueno, se ve que sí le invirtió bastante, bastante. Sí. Ah, no, bueno, claro, sí. Pero no tenemos la imagen del vestido que usó la mamá de la niña del bautizo. Hay un video por ahí, mira, por ahí va a salir. A ver. Está increíble. Se lo hicieron del baile, de, como dijiste tú, del ballet de los cisnes. Y ¿a dónde está la... Ahora sí que la madre de la festejation. Fernanda. Ahí está la mamá, el Canelo y la niña. Con un vestido en forma de tutú, de cisne. Sí, de cisne. Todo estuvo increíble. Y lo ahí único está el malo Canelo. Es que el Canelo no dejó que se le tomaran fotos a la niña. Fue como el único, pues, pero que tuvo la fiesta. Petición. Pero, ajá. Pero pues ahí se miren un video y se está guapísima la esposa, ¿eh? Está hermosa. Preciosa. Y el vestido también estuvo increíble. Bueno, es que, ¿estás de acuerdo? Pues sí. Se lo mandaron a hacer a Valentino, digo, ¿no? Sí. Oye, y hablando de festejos, porque este sí que fue un festejo, pues si ustedes quieren ir a ver a los guapayazos, también va a haber muchos festejos. Platíquenos en dónde y en qué fecha. Este 19 de febrero estamos en el Carnaval de Veracruz con toda nuestra gente hermosa. Un besote para todo Veracruz. Todos los que están en Veracruz, o sea, imagínense, el 19 de febrero les van a ir a cantar el Mango Relajado, es para niños, papás, abuelitos, etcétera. Y ahora sí, mi oro. El 23 de febrero vamos a estar en Tepoztlán también. Es un show totalmente familiar. Hay veces que dividimos el show entre sexy e infantil, y es un carnaval. Así qué que, padre. Pues, en Tepoztlán, en el carnaval de Tepoztlán, el 23 de febrero. ¿Y luego? Tenemos el 29 aquí en Cabaretito Fusión, en Ciudad de México. De febrero. El 29 de febrero, que nada más y nada menos, primero van a estar en la Ciudad de México. Y segundo, imagínese usted, es año bisiesto. Ese día es año de suerte. Cada 4 años es año bisiesto. Y hay un 29 de febrero. Y este año, en el 2020, el 29 de febrero, van a presentarse en el Cabaretito. Y va a estar increíble. ¿Tienen algo especial preparado para el Cabaretito? ¿Tenemos sorpresitas? Vamos a festejar también el cumpleaños ahí. No, pero tenemos muchas sorpresas ahí. A lo mejor y estrenamos una canción, no sé, a lo mejor, tal vez. Y si se quieren comer pepino, también pepino. No, es lo que les iba a decir. ¿Se murió el Chavo del Pepino? Se murió. ¿Qué pasó con el Chavo del Pepino? No, para nada. Pero les queremos contar que el 7 de abril vamos a estar en Acapulco, en el carnaval. Va a haber mucha fiesta, Hecha para allá y muchas cosas más. Así que los esperamos el 7 de abril, Acapulco. El 7 de abril en el Festival de Acapulco va a estar increíble. Van a estar ahí todas esas fechas. Definitivamente no se pierdan a los guapayazos. Está muy simpático el show, está adorable, está encantador, la verdad. Y díganme una cosa, digo, para terminar con lo del pepino, que ya se habló y se acabaron el pepino a mordidas. Sí. Pero queremos saber, ¿el cuate los demandó o no? Nah.
No, pues es que nos arreglamos y ya. Ah, no es cierto. La verdad es que gracias a Dios no pasó mayores, solamente fue el susto, él se encuentra bien en su casa y pues damos gracias de que no pasó nada malo. Solo fue el susto. Sí. Solo fue, pues no lo han ido ustedes a visitar, a lo mejor porque... Ay, tampoco. Pues es que tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo y pues no, nada más nos comunicamos con él y le digo que está bien y ya. Ah, okay. Perfecto. Sí, bueno. Y le mandaron... Una bendiciones. Una caja de pepinos. Muchos pepinos. Pero en rebanadas. Para que se los coma tranquilito. Chile sale de moda. Pero para que se los coma tranquilito. Se los pasa partiéndolos con rebanado con celecito, limón. Hasta chile. Con cuchillo, si quieres. Harto chile. Harto chile. Oye, bueno, y... ¿Es una fiesta cuando se presentan los guapayazos? La verdad es que sí, la energía siempre sube y es como una fiesta siempre en todos los shows. Es que lo bueno de nuestro show... Es que mientras nosotros nos divertimos haciendo nuestro trabajo, la gente también se divierte. Entonces, ¿no? Se resbalan en los escenarios. Nos pasó que tuvimos un evento antier y nos pasó que Gama lo estaba persiguiendo una señora, se resbaló y se estampó contra una mesa. ¿La señora? En la zona VIP, no, le tiró todo. No, yo me caí, es que me quería hacer así. Le corrí porque no, que me caí. Ah, tremenda la señora también. Entonces, nosotros nos divertimos trabajando. Es que y pensó, como hablas como bebé, ajá, pensó que era su bebé y te quería cargar. No, y no, te le quería quiso dar like. Te... No, le quiso dar no, like. Quería cargar, yo sé que no. Le quería cambiar el pañal. Ajá, pero no, pero eso le corrí. ¿Y tú corriste? Pues sí, porque andaba así. Agarrándote las pompas. Tiene la manita muy acelerada, ¿pompita? Señora. ¿Tiene pompas? La manita muy qué? Acelerada. Oh. Pues es que parecía pulpo, ¿no? Ay, pero total, que tanto es tan poquito. Pero sí, es una fiesta. A ver, ponte el... Pero sí, cuando se trabaja con guapayazo en los eventos es totalmente una fiesta. Sí, y la verdad es que tienen un muy buen manager, Martín Ortega, que inventó este concepto que es muy padre, la verdad, y que han tenido muchísimo éxito, se presentan en todos lados en la República. ¿Cómo cada cuándo se presentan los guapayazos? Todos los días. Ahora sí que cada fin de semana, y la verdad es que está increíble. Y les queremos contar, presumir, que vamos a tener una gira con Cepillín. En estos días se graba la canción y se graba el video. La gira empieza a partir de abril. ¿Con Cepillín? Con Cepillín, así es. ¿A dónde van? A muchos lados. A todas partes, a donde nos quieran, toda la República. La verdad es que es un honor para nosotros porque es el payaso más conocido en toda Latinoamérica, en 18 países. Imagínate, vamos a visitar 18 países con él. Oye, el payasito de la televisión y el payasito de las redes sociales. Exactamente. Y la verdad, un gran honor. Sudamérica, a varios lugares de Sudamérica también con él. Claro, claro, claro. A todo el mundo. Oye, ¿y cómo duermen? Así. Yo así. No digo en qué posición, pero me refiero, duermen tres por cuarto, uno por cuarto, cuatro por cuarto. No, dos en un cuarto con sus camas individuales. ¿Y quién escoge a quién? ¿O siempre se cambian? Es un volador, porque se rifan. Ah, cada quien tiene su tesoro. ¿Se cambian? No. O sí nos cambiamos. ¿O ya se acostumbraron a algún compañero? No, nos cambiamos, hay veces que... Hay veces que sí cambian los compañeros. Pero depende de quién vaya a trabajar al evento, entonces es nada más cuando cambia. Hay veces que te llevas muy bien con alguien y con ese te quedas. Porque en la debe de haber algunos que hacen mucho tiradero, que no dejan limpio nada. Sí, hay. O sea, Platino es un puerquito. Puerco, totote, así me Y el manager dice que sí, asienta con la cabeza. ¿Y cómo es Oro? Igual, cochinón. Igual. Estos últimos días estuve más recogido en mi habitación que manager y que Gama. No lo dudo nada. Ya los exhibiste. Yo la verdad me baño todos los días y recojo mi ropita y la doble y todo así como enseñé. Entonces, Cepillín, gira, muchachos, tengan pendiente. Va a estar increíble. O sea que Alfa ya ni le preguntamos, pero le podemos preguntar a Michelle. ¿Cómo es, Michelle? Cuéntanos. ¿Dobla la ropa o no? Siempre estaba limpio. No puedo quejar, era muy buen serviciento. La verdad. Bueno, era limpio. Bueno, era limpio, es importante. Sí. Serviciento. Con amor. Sí. ¿Con la mami planchaba o qué? Bueno, nada. Nada. Casi. No planchaba, pero sí lavaba. ¡Ah! Ya sabemos qué pasó. Ya entendimos por qué terminó. Oye, quiero rápidamente decirles que don Pedro Rivera, el papá de Jenny Rivera, que en paz descanse, está hospitalizado.
Dicen que lo hospitalizaron de emergencia porque le subió la presión arterial. Le dio, fue un posible infarto, empezó con un dolor de brazo y pues después llegó al hospital y le dijeron que le había subido la presión debido a un preinfarto. Entonces, pues pobrecito. Sí. ¿Pero qué es un preinfarto? Es como si te dicen, va a ser un precólico. Un infarto es cuando el... Es un prepedo. El órgano miocardio sufre alguna alteración. Es un prehijo. O sea, es un preembarazo, ¿no? O hay embarazo, o eso, no, embarazo, es como un preorgasmo. Ah, sí, o sea, no hubo. Un preorgasmo no es que casi llegas y luego... Ah. Sí les ha tocado el estornudo, ¿no? Que hasta pues te dicen sí. Así, mira, ay, por... Ay, y queda como un sentimiento, claro, de frustración, ¿verdad? Sí. Vamos a un corte con... ¿cuál es el que te gusta a ti, la canción de los...? Ah, la de ping-pong, a ver la si, bueno, si la encuentro. Ah, no la tenemos. Nos... Bueno, con la que tengan, con... La nueva. Con Echa Pa' Allá. Echa Pa' Allá. Esta canción será la de baila, sí, es la de ping-pong. La de ping-pong. La de ping-pong remasterizada. Ay, qué linda. Está muy bonita. Y ha tenido mucho éxito. Oye, muchísimo. Bueno, quiero cambiar un poquito de tema. Estoy muy feliz que están aquí mis guapayazos, que los amo con locura y devoción. A mí ya no, dijiste que... Bueno, a ti también, Gama. Gama y Oro son mis consentidos. No se vayan a enojar, Diamante. Bueno, pero lo que les quiero decir es que Irene Moreno, nuestra sexóloga favorita, tiene una obra que se llama Aventuras de una sexóloga, que se va a presentar este sábado. ¿Dónde? Este sábado estamos en el Casino Life de aquí de Insurgentes y Félix Cuevas. ¿Tú solita? Pues yo, este es un espectáculo unipersonal, tengo a dos bailarines, pero la verdad están así más o menos, así de guapetones, de ese estilo, están bien guapetones, ¿verdad? Artemio ya los vio. Y bailan muy bien. Y bailan padrísimo, y tengo a Jonathan Díaz, que es el pianista que está con Aida Cuevas, y bueno, me acompaña porque, bueno, pues la historia que les cuento, canto. No bailo, nada más hago como que bailo, canto algunas cancioncitas, y es la historia de una sexóloga que no llega a dar la conferencia, entonces tiene que haber alguien que salga en su lugar a hacer, ¿no?, el trabajo de la sexóloga que no llegó. Y entonces es Miroslava Pantoja, que es la asistente de la sexóloga, y es el papel que yo desempeño. Lo que sí les quiero decir es que si van a esta obra el sábado, ¿a qué horas? 9:00 p.m. ¿En dónde? En el Casino Live de Insurgentes y Félix Cuevas. Y si van ahí, o sea, ahora sí que en el lobby están vendiendo juguetitos sexuales. Uno se llama la bala, the bullet. El otro se llama the banana. El otro se llama el masajeador. El otro, el chupador. El otro, las bolas. El otro, vamos a ponerle el mango, el pepino, el ping-pong. Digo así en honor a que a los guapayazos. Una unión de las no quieres una persona. Es entrada libre, o sea, puede llegar todo el mundo. Y sí, este sábado lo que está muy lindo es que es gratis. Uh-huh. Es una entrada libre y a los que... lo único que tienen que llevar es su identificación del INE para que sepamos que son mayores de edad y les permitan el acceso al casino. Pero claro. ¿Y para qué son los objetos sexuales? ¿Cómo pues se para divertirte, para darte placer. Mira, el placer sexual es muy diverso. Y en la vida sexual, pues, la parte de la relación de pareja puede ser muy divertida. El usar tu propia manita para darte placer también es muy rico. Pero los juguetes sexuales te dan una variedad de movimientos, de sensaciones, de velocidades, de tipos de vibración, de frecuencia, que te permiten reconocer y conocer muchas formas de sentir placer para mujeres y para hombres. Porque también ha crecido muchísimo el mercado de los juguetes eróticos. Ay, y parte de lo que hablo en Aventuras de una Sexóloga es esto de perderle el miedo a muchas cosas de la sexualidad, entre ellas a la autoexploración. Porque creemos que siempre el sexo y el orgasmo tiene que venir porque tenemos una pareja. Pero lo más importante desde mi perspectiva como sexóloga y lo que yo hablo en el show es aprende a darte placer, a conocerte, a reconocer tus puntos, a reconocer tus propios orgasmos, y los juguetes pueden ser unos grandes aliados, ¿verdad, Artemio? Así es. Es el plus, porque también los puedes introducir en la vida de pareja. Yo pienso que es algo importante porque no, ya no te aburres, ¿no? De siempre lo mismo, si no puedes cambiarle y darle un plus a la relación. Pues yo creo que está padre. Es una alternativa. Aquí, miren, en el show saco aparte unos juguetitos, les enseño cómo usarlos. ¿Cómo se juega con una bala? Pues una bala es una pequeña, digamos, es un artefacto pequeño que vibra y se puede utilizar para masajear cualquier parte del cuerpo. Por ejemplo, por supuesto.
Por supuesto, porque recuerden que todo el cuerpo es erógeno, o sea, no necesitas hacer todos los órganos sexuales. Tus orejas, tu cuello, tus brazos, tu espalda, puede ser tan excitante o a veces más que llegar directamente a órganos sexuales. Y, por ejemplo, cuando tienes a tu pareja, ustedes tienen como el dispositivo que... es como un aparato. Ay, que yo no es un trapito, aparato, sí, vibrador para la mujer, pero que controla el hombre con un claro. control. Sí, 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 lo puedes traer puesto. A lo mejor van al show, traen el dispositivo puesto, él trae el control y estás viendo el show, te estás pasando muy bien y él va enciende. Claro. Y tú empiezas como, la estás pasando muy bien. Y además tienes una noche muy erótica. Muy divertida, muy erótica, llena de orgasmos. Pero vayan porque... Hay que ir. Todo yo quiero esto. Ir. Hay que ir. ¿Ya tienes más de 18? No, pero... Entonces no puedes. Esperamos que cumplas 18 años para que puedas entrar al Casino Live. Puede entrar Ricardo, pero Gama no. Es gratis. Es gratis este sábado en Casino Live. Les regalan la copa de vino. Ahí les explican todo. Se divierten mucho. Y no se les olvide que los guapayazos van a estar. ¿Se acuerdan de sus fechas? Claro que chibolos? Sí. A ver. Yo primero. Este 19 de febrero en el Carnaval de Veracruz. Y el 23 en el Carnaval de Tepoztlán. El 23 de febrero. El 29 de febrero aquí en Ciudad de México, en Cabaretito. Y 7 de abril en Acapulco. Y para mayores informaciones, ahí en la página de Guapayazos, WAP, Guapayazos, está certificada. Ya. Yeah. Oye, una pregunta. Yo fui una vez al Cabaretito, ¿verdad? Ajá. Se le dan un reconocimiento a la comunidad gay. Tú me Tito Vasconcelos. No, pero te llevó Rodrigo Fragoso. Es en ese Cabaretito en donde se van a presentar. Bueno, en la calle de Londres. Bueno, Cabaretito tiene como 1,000,000,000 de cuarto. Ah, sí. O sea, que como que se con... Okay. O sea, abierto todo, pero yo me no refiero. Sabía eso. No es hotel, no es hotel. No, era un local comercial que atrás tenía una bodega. Entonces, la bodega es el antro y enfrente es donde entras, que es un espacio más chiquito. Pero te dio como claustrofobia. Pero yo sentí... Sí, yo sé. Había tanta gente, imagínate si iban los guapayazos. Ah, no, bueno, ya están preparados. ¿Cuánta gente va a haber? Ya hemos ido, va a ser como la sexta vez, yo creo. Sí, la verdad es que si pasamos así. ¿Y les pagan bien? Y los clubes de fans ya están superpuestos de la comunidad LGBT. Sí, ya está. Gracias. Oye, pero aquí la pregunta es, ¿no les da un poco de terror? Porque hay tanta gente... que se les acerca o no se les pueden acercar. Sales corriendo. Ay, por eso yo corro porque luego. No, pues ya están acostumbrados, ¿no? Yo creo que ya. No, espérate, Robs, ¿cómo que ya están? Sí, o sea, el trabajo sí, pero. En Puebla, ¿cómo estuvo? O sea, estuvo llenísimo. Fue tanto que no podíamos salir del lugar. La gente se nos juntó tanto que fue imposible salir y duramos que 20 minutos en salir o más. Traíamos de seguridad unos gorilones, o sea, literal. No eran, es hasta peligroso. Estaban como de. Estaban como de 2 metros y estaban gorditos y ni siquiera ellos nos pudieron sacar, o sea, íbamos tan lento y las mujeres pues son pero, bravas. ¿Pero quiénes son más aventadas, las mujeres o la comunidad gay? No, era antro de mujeres. Y cabe, no, nosotros hemos reconocido que las mujeres son más aventadas sí, que los gays. Te avientan orejeras, ¿sí o no? Son bien bárbaras. Nos aventaron orejeras. Eran bras. Hablen en micro. No me lo presta. Ah, digo que no eran orejeras, que eran de estas cosas que usan las mujeres. Sostén. Eso, sostén, brasier, sí. Oye, ¿y tiene novia en este momento alguno de ustedes? ¿Tiene novia? ¿Qué? Él es menor de edad. Yo no tengo novia. ¿Tú eres casado, no? No, pero no la... ¿Cómo si no tiene ni 18, Chanik? Pero tiene niño. Está chiquito. Se casan los ricos, yo no. Es un niño. Sí, tengo chinitos. Es un memote. ¿Y oro? ¿Yo? Yo sí tengo una relación. ¿Pero estás casado? No, para nada. ¿Tienes una novia? Tengo novia, pero no soy casado. ¿Te quieres casar? No. Pero en Guadalajara. ¿Dime? ¿En Guadalajara está tu novio o está aquí en...? No, ella vive aquí en Ciudad de México. Sí, claro. Y bueno, que nos diga Alfa. Amor a distancia. Sé que después de Michelle te fuiste con Damaris. Te gustan todas las que están en mi programa. Ay, Dios mío. ¡Ups! No, pero. Ya nada más te falta. Ya leña al fuego. No, yo estoy casada. No, pero las cosas se dieron y ya. Soltero. ¿Ya no te vas a agarrar a nadie de mi equipo? No sé, depende. Hace bien. Depende de quien quiera. Es joven, fuerte, sano y guapo. Depende de qué tan inteligentes sean. Exacto. A ver, Platino, ¿tú qué? No, yo estoy soltero. Y eso de tener novia no se me da.
¿no? Pero fue muy exitoso. Desde que lo conozco, tuvo como 10. En la fiesta del chacaleo fue muy exitoso. Ah, sí, yo no sé. Todos ya fueron muy exitosos, pero bueno. ¿Te chacalearon? Se les subían Esmeralda se Mendoza, me se les subió. Pero no, yo estoy soltero, yo estoy soltero. Se le treparon. Se le treparon. Ah, es que el móntate, es el móntate. Bueno. Es un juego que ellos hacen que se les monta a las chavas. Ay, qué bonito. Oye, bueno, y a pues le toca quedar gracias al final. Muchas gracias a Michelita. Gracias, Sean. Gracias por no enojarte que trajimos. Ya no me inviten los lunes. Alfa. Muchas gracias a Alfa, gracias por no enojarte que vino Michelle. No, hombre, ¿por qué? Gracias a Platino de Guapayazos, gracias a Oro, a Gama de Guapayazos, a Irene Moreno, a Ailed, a Artemio. Gracias, y sobre también todo gracias a bueno a Martín Ortega que me trajo a los guapayazos, sí, y sobre todo gracias a ustedes. Gracias, Martín. Que nos ven de lunes a domingo y que nos escuchan. Que Dios me los bendiga y los dejo con la canción de los guapayazos. Hasta mañana. Bye.